En el 2001 arrancó una aventura de unos simples ladrones de camiones. Lo que ellos no sabían es que 20 años después iban a terminar en el mismísimo espacio. Increíble. ¿En qué momento pasó esto? ¿Cuál es la mejor película de la saga? ¿Dónde empieza la caída de la franquicia? Todas estas preguntas serán contestadas a continuación. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás. La evolución y caída de Rápidos y Furiosos. ¡Eso es Rápido y Furioso! Claro, creo que para analizar... Antes de empezar, quiero decir que mi película favorita y la que yo entiendo que es la mejor... Es la número 5. O mejor dicho, Rápidos y Furiosos sin control. Sale esto, tengo que arrancar desde el principio. Pero desde el principio. Obviamente. 1955 se estrena The Fast and the Furious. Pero demasiado principio. Que no tiene un carajo que ver con Rápido y Furioso. Pero se llama igual. Año 1991 se estrena Point Break. Película donde Keanu Reeves es un agente del FBI que se infiltra en una banda de surfistas que también son ladrones de bancos. Ahí se enamora de una de las integrantes y se hace muy amigo del líder. Año 1998, el escritorio periodista Ken Lee escribe un artículo en la revista Racer X sobre las carreras ilegales, o picadas, como le decimos acá en Argentina. Y el artículo lo enfoca en el dominicano Rafael Esteves, uno de los corredores más importantes y líderes de las picadas. Este artículo llega a mano de los directivos de Universal, y como Hollywood se estaba encaminando para el lado de las sagas con X-Men, Misión Imposible 2, El Señor de los Anillos y Harry Potter, decidieron iniciar su propia saga de carreras de autos. Agarraron el nombre de aquella película de 1955, la trama de Point Break, el guionista de esta película, de esta otra y de esta serie animada, el director de esta biopic y de esta película, y con un presupuesto de $38 millones empieza la producción de The Fast and the Furious. Los protagonistas, dos actores muy poco conocidos en el momento. Por un lado, Paul Walker, actor de varias series de televisión y algunas películas clase B como Programado para Matar o Tammy y el T-Rex, donde el T-Rex tiene el cerebro de Paul no Walker. No conozco ninguna de esas películas. Claro. Por otro lado, Vin Diesel, un actor que en 1995 escribió, dirigió, produjo y protagonizó un corto llamado Multifacial, donde hablaba de los problemas de un actor multirracial para conseguir trabajos en Hollywood. Hey man, I'm gonna be honest with you. You're a little too light. Okay. I mean, I could beat you, but you're really too light. El corto podría haber quedado en la nada, pero un conocidísimo director de cine llamado Steven Spielberg lo vio. Steven Spielberg saw your short film. Y no solo lo vio, sino que le gustó. El que no lo vi fui yo. Sino que lo llamó a Vin Diesel para darle un personaje en su próxima película. He wants to write a role for you in Saving Private Ryan. Wow. Así Vin Diesel se hizo medianamente conocido y cayó en The Fast and the Furious. La película fue un éxito. Un éxito que terminó recaudando más de $200 millones. Winning's winning. Y fue el comienzo de lo que yo llamo, y Vin Diesel también, la primera parte. So I look at the six films as two trilogies. The first trilogy, the first three, were made in the traditional Hollywood sense. Wow. Todavía faltaba mucho para ver a La Roca empujando misiles con la mano o autos con paracaídas. Rápidos y Furiosos uno tenía escenas de acción exageradas, pero nada fuera de pero lo no común tanto. En todo el cine de acción. No tan exageradas. De un auto en movimiento a un camión en movimiento, esa... y Vin Diesel dando tumbos en un auto sin que le pase nada. Ok, eso se puede decir que un poquito exagerado, pero no tanto. Wow. Sí, son personas normales dentro de una película de acción, ¿verdad? Lo mismo pasa en Rápido y Furioso 2, donde lo más desopilante que se los voy a hacer es saltar con un auto hasta un barco. Ok, ya ahí está un poquito más exagerado, un poquito. Wow. Y para Rápidos y Furiosos 3 no hay nada superador a lo anterior. Tokyo Drift. Esta última, con un presupuesto de 85 millones, solo logró recaudar 158 millones. Sí, es mucha guita, pero no es la que se esperaba. Y mucha menos guita que las dos películas anteriores. Parecía que la saga iba a morir bien muerta. Pero, pasó algo. This dude over here wanna race the new DK. Ok. Pero para eso tenemos que volver a la 2. Vin Diesel no quiso estar en la segunda parte porque quería que la 1 sea una historia autoconclusiva. Y como el guión de la 2 presentaba una historia nueva, no le interesó. Además, para esa altura estaba muy ocupado siendo una estrella de Hollywood y protagonizando películas como Triple X, esta otra donde hace de niñera, y Riddick. Niñera prueba de balas. De Universal. Y como Vin Diesel quería hacer una secuela de Riddick, le pidió los derechos del personaje Universal. Y Universal le dijo: sí. A cambio de que hagas un cameo en Rápido y Furioso Desafío Tokio.
Tokio. Vin Diesel aceptó. Sí. Y cuando al final de la película Vin Diesel aparece, la gente en los cines explotó. Obvio, obvio. Y fue ahí cuando Universal se dio cuenta de lo que garpaba de Rápidos y Furiosos no eran los autos, sino los personajes. Salud, mi familia. Exacto. Salud. Así se puso en marcha Rápidos y Furiosos 4, lo que para mí es la primer bisagra de la franquicia. You know, there was some point in the saga, we just said fuck it. And we said we're going to embrace the fact that these are proletarian heroes. They don't have to wear capes and still somehow making the world a better place. Con un presupuesto de $85 millones, con la dirección de Justin Lee, con el regreso de todo el elenco original y con la idea de sacarle el protagonismo a las carreras y enfocarse más en la acción, en el espionaje y en los personajes. Salud, mi familia. Salud. Salud. En el 2009 se estrenó Fast and Furious 4 y así empieza la película. Wow. Ya con esta escena nos dan a entender que la acción fantástica iba a ser la protagonista. ¿Y se acuerdan de aquella vez que Toretto dio un par de tumbos con el auto y no le pasó nada? Sí. Bueno, acá le pegan un tiro en el hombro y él ni se mosquea. Y esto es solo el comienzo, porque Toretto se va a estampar contra un auto y no le va a pasar nada. Va a salir de un avión en llamas y no le va a pasar nada. Y hasta va a romper una pared con la cabeza y no le va a pasar nada. Hasta es capaz de romper el piso de un pisotón. No, 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 no. Pero volviendo a las 4. La saga deja de lado las carreras para darle lugar al espionaje. Pero en esta película pasa algo más. Un personaje se vuelve tan, pero tan importante que fueron capaces de cambiar toda la línea temporal de la saga para traerlo de vuelta. Y ese personaje es Han. Hey, Han. Han apareció por primera vez en la 3 y lo trajo exclusivamente el director de esa película, Justin Lin, que ya había trabajado con él en Better Luck Tomorrow. This is Han, Virgil's cousin. El personaje cayó muy bien entre los fanáticos, pero había un problema. Murió en la 3. En la Tokyo Drift. Han is dead, alright? Han muere. Pero la muerte no importa cuando podés manejar la cronología de las películas. Entonces Justin Lee ambientó la 4 un par de años antes de la 3 para que Han pueda aparecer sin problemas. Han had a good run. Y volvió a aparecer en la 5 y en la 6, donde al final se vuelve a Tokio a encontrar su fatal destino. Tokio. Yeah, it's just something I gotta do. El regreso de Han terminó de reforzar que lo importante de la saga es mi familia. Entonces acá empieza lo que yo llamo la segunda parte de la saga. Con un presupuesto de $125 millones, el más alto hasta el momento, Justin Lee reúne a los personajes más importantes de la saga. Then we're gonna need a team. No solo está Toretto, Paul Walker, Michelle Rodríguez y Han, sino que también están Roman, el que apareció en la 2, Tag, que también apareció en la 2, Roca. La Mujer Maravilla, que apareció en la 4, y los reggaetoneros, que aparecieron también en la 4. Don Acá Omar se arma Itego. El equipo de Rápidos y Furiosos, y además se suma la frutilla del postre. Amén. ¡Wow! Dwayne The Rock Johnson. La Roca. Un actor algo popular en el cine, pero muy, muy popular en la lucha libre. Rock bottom. What a rock. Ace cooking. Burn. Ya para este punto, la acción fantástica no tenía límites. Desde una escena imposible en un tren hasta arrastrar una caja fuerte por una autopista. Fast and Furious, what the F? That's what we should just call it. Fuck it. Y si a alguien le quedaba alguna duda de que lo más importante para la saga era la familia, mi familia. Se terminaron la de familia. Convencer cuando vieron la recaudación. $900 millones. ¡No jodas, qué bien! Claramente wow. Este era el camino correcto para seguir. Claro. Películas de acción con personajes más cercanos a superhéroes que a corredores de pico. Pero hay algo más. Evidente que usaras muchas más culturas en tus películas, en tus ideas, en tu imaginación. Parece que ha pensado en el mundo de acción de usar esto y enseñarles respeto individualmente a diferentes culturas. Y de hecho la gente se refleja en ellos. Exacto. Y por eso nosotros hacemos tanto dinero. Wow. Quieren inclusión. Rápidos y Furiosos tiene actores de varias nacionalidades. Las películas se filman en varios países. Hay personajes femeninos fuertes sin que quede forzado. Y la mitad del elenco son pelados. ¿Qué más inclusión crees que eso? La saga apunta a todo el mundo. No, no me había, no me había percatado de eso. Es una saga con bastante inclusión.
y no es para nada forzada. Me parece excelente cómo llevaron toda la saga. Básicamente hay mucha inclusión en la película y ni siquiera nos dimos cuenta porque no fue forzada, simplemente se hizo... ¿Cómo puedo decirlo? Simplemente se hizo bien. Así o sea, yendo a Rápido y Furioso 6. En esta película tenemos esta escena. Oh, la atrapa y aterriza en un carro. Wow. Excelente. Con esta escena se cruzó el primer límite. Excelente. Y la acción fantasiosa se convirtió en acción absurda. Esta es para mí la mejor película de la saga y por tres motivos. Primero, es la película que ya arranca con el grupo consolidado y con La Roca siendo parte del equipo de Toretto. Segundo, tiene las escenas de acción más absurdas de toda la saga. Y tercero, es la que termina de marcar el tono. Cuando Vin Diesel salta del auto a la garra a Michelle Rodríguez en el aire y caen arriba del auto, en la escena siguiente Michelle Rodríguez le dice, pregunta esto. No lo sabía. O sea, ya dan por hecho que los autos amortiguan las caídas. En este mundo los autos amortiguan caídas. Pero lo mejor es lo que le responde Vin Diesel. Claro, o sea, tener fe, mire con la cara de piedra que le dice eso. Pero este es el secreto de la saga de Rápidos y Furiosos. Por más que pasen cosas extremadamente absurdas, la película se lo va a tomar en serio. Nunca van a acusar recibo de que lo que pasa es imposible. Hasta Rápido y Furioso 9. Maybe we're not so normal. Pero para eso falta. Si hablamos de romper la taquilla, hay que hablar de Rápidos y Furiosos 7. Oh, sí. Con la dirección de James Wan y la incorporación de Jason Statham, recaudó, escucha, $1,500 millones. En parte se debe a... Y está en el top de las películas con más recaudación de la historia. O sea, no de ese año. De la historia. Al nivel de delirio de las escenas de acción, acá es cuando se tiran en paracaídas de los autos o cuando saltan de un edificio a otro edificio con el auto. Y después a otro edificio. Se debe a que fue la despedida de Paul Walker. Murió el actor estadounidense de 40 años, Paul William Walker. El protagonista de la saga de acción Rápido y Furioso falleció en un aparatoso accidente de tránsito. El 30 de noviembre del 2013, en la mitad del rodaje de las 7, Paul Walker dejó este mundo. La película se pudo terminar de filmar y hasta le dieron una más que emotiva despedida. A Paul. It's been a long day without you, my friend. Wow. Can I tell you all about it when I see you again? Wow. Hey, I thought you could leave without saying goodbye. Qué momento. Se me sale una lágrima casi. Wow, wow. Wow, no, no. This is your car. My car? Esa parte de la película es demasiado emotiva. Escenas de la historia del cine. No, I think there are more metaphors in this Fast and Furious than any of the other Fast and Furious. Muchos consideraron que acá se tendría que haber terminado la saga. ¿Pero por qué terminar una saga que acaba de recaudar $1,500 millones? En el 2018 se estrena Rápidos y Furiosos 8. Another one, really? Que con un presupuesto de $250 millones, la más cara hasta el momento, logran recaudar, escuchá, $1,200 millones. Y posiblemente acá sí debió haber terminado la saga, porque ahora viene lo que para mí es la segunda bisagra de la saga y el comienzo del fin. Rápidos y Furiosos, el spin-off de La Roca y Jason Statham. La relación entre Vin Diesel y La Roca siempre fue tensa. O sea, dos actores protagonistas egocéntricos que tuvieron que convivir en una franquicia. La tensión fue tal que para Rápido y Furioso 7 directamente dejaron de compartir pantalla. Y terminó de explotar toda la mierda cuando La Roca y Jason se fueron a grabar el spin-off, retrasando todo el rodaje de Rápidos y Furiosos 9. ¿Pero por qué digo que este spin-off es una bisagra? Porque acá a la acción absurda se suma la ciencia ficción. El villano de esta película es Idris Elba, un soldado mitad hombre y mitad máquina. Oh, yo no sabía eso. Con esta película se abre una puerta para que en el futuro pueda pasar cualquier cosa. Y pero que entren superhéroes. Que terminaría para y Marvel y DC. Twitter. Volvamos al 2001. Okay. Las primeras tres películas estaban orientadas a un público de chabones bien chabones, mucha testosterona, mucho auto, mucha mina en culo bailando reggaetón, mucho chabona. A partir de la 4 esto empezó a cambiar, pero la saga no se pudo sacar ese estigma. Eran películas para hombres pelotudos y encima catalogada por muchos críticos de cine culo roto como películas de mierda. Pussy. Fuck you.
to the critics. Pero entre la 8 y el rodaje de la 9 pasó mucho tiempo y empezaron a volverse muy populares. Pasaron de ser de películas de mierda a comedias involuntarias a películas de acción respetadas. Además, convengamos, están muy bien hechas. Los millones que se invierten se reflejan en las escenas de acción que están perfectamente filmadas. Es verdad, absurdas, es verdad. Sí. Pero bien filmadas. También. En Twitter, o en internet en general, se volvió muy popular burlarse de la saga. Toda esta información llegó a oídos de los productores y así inicia lo que yo llamo la tercera parte. Arranca con Rápidos y Furiosos 9 y hay una escena que tienen un diálogo que parece sacado directamente de un hilo de Twitter. ¿Y'all ever thought about how many wild missions we've been on? And we somehow always survive. And I ain't got one single scar to show for it. En este punto, los personajes dejaron de tomarse en serio lo que estaba pasando. Sometimes you just have to take on faith. Para empezar a burlarse de ellos mismos. Y me parece que acá la cagaron. Pero Twitter influyó en algo más, en algo mucho más importante. ¿Se acuerdan cuál era el personaje que logró que cambiaran la cronología de la saga? Exacto. Sí. Sí, el mismísimo Khan. Un personaje tan importante que parece que logra lo que quiera. En Twitter se hizo muy, pero muy, pero muy popular el hashtag JusticeForKhan. ¿Por qué? Porque en la 6 se devela que quien lo mató fue el mismísimo Jason Statham. Por eso en la 7 es el villano. Pero en la 8 de repente lo perdonan. Y en el spin-off es un héroe. La gente se quedó pensando, ¿qué carajo pasó? ¿Por qué perdonaron al asesino del mejor personaje? Entonces en la 9, y con el regreso de Justin Lee, que parece que es re amigo del actor, Khan volvió. Nice clubhouse. What? Con el hashtag JusticeForKhan, los fans lograron cambiar el curso de la saga. Incluso Gal Gadot, que su personaje murió en la 6, dijo en una entrevista que podría volver a la saga si los fans lo piden. O sea, que queda completamente los en nuestras manos. Los fans reviven a los personajes. Decidir qué personajes aparecen y cuáles no. Vamos a poder tener acceso al guión para elegir qué escenas se filman y qué escenas no. ¿Cuál es mi límite como espectador? Hace poco vimos cómo la presión popular en Twitter hizo que saliera el corte del director de una película. Acá vemos cómo la presión popular en Twitter hizo que volviera un personaje que había muerto. ¿Está bien que los fanáticos tengamos tanto poder sobre las películas? ¡Ya tengo el poder! Pero revivir un personaje. Acá no importa. Lo que me queda claro es que la opinión popular se infiltró en la franquicia haciendo que Han volviera, que los personajes empezaran a ridiculizarse y que viajaran al espacio. Recordemos que esto de ir al espacio empezó como un chiste en internet. What about todo el mundo decía que eso era lo último que, o sea, lo único que le faltaba. No, jodas, qué bien. Considero que en este punto empieza la decadencia de Rápidos y Furiosos y a partir de acá solo quedan dos caminos: terminar la saga en la 10 y que la franquicia muera en lo alto, o seguir para volverse algo más parecido a Sharknado. It's not time travel. Yo creo que debería terminar en la 10. Eso es lo que yo pienso. It's a time needle. Parafraseando a dos caras, o mueres como una saga mítica, o vives lo suficiente como para volverte tu propia parodia. Yo creo que el Rápido y Furioso 10 es un excelente momento para terminar la saga antes de que se conviertan en Super Fast and Super Furious. No sé qué opinarán ustedes, los leo en los comentarios, pero si me preguntan a mí, yo creo que la saga toma fuerzas en Rápido y Furioso 4, llega a su pico de excelencia en Rápido y Furioso 6 y empieza su caída al final de la 9. Mi cerebro dice que deberían terminar en la 10, pero mi corazón quiere que sigan eternamente porque no hay familia cinematográfica que me haga más feliz que la familia Toretto. O sea, se balancean con un auto como si fuesen Spider-Man. ¿Cómo no voy a querer ver esto en pantalla gigante? Salud, mi familia. Claro que sí. Muy bien, amigos. Lo único que puedo decir de esta gran saga es que se robó no mi corazón, sino el corazón de todos. Y sí, yo también entiendo que se han extendido un poco haciendo películas, pero obviamente le está dando resultados monetarios. Y estoy seguro que mientras siga dejándole dinero, o sea, resultados monetarios, la van a seguir haciendo. De mi parte, tal vez mi opinión no sea importante, en verdad no lo es, pero entiendo que debería terminarse en la 10. O sea, si termina en la 10, un número par, un número significativo, 10, creo que está bastante bien. Deja tu opinión en la caja de comentarios, dale like a este video, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima.